Internacional y la oposición ganó las legislativas en Venezuela, aparentemente en un marco de tranquilidad en estas elecciones, y no faltó oportunidad para que Maduro, el presidente del gobierno de Venezuela, diga que ganaron las empresas, ganó el mercado, ¿no? Esto es lo que dijo: hace 17 años que no perdía el chavismo una elección allí en Venezuela. Fue contundente la victoria en las elecciones legislativas al obtener al menos 99 bancas contra 46 del oficialismo. De un total de 167 diputados, es lo que anunció ya el Consejo Nacional Electoral, que precisó que aún faltan por dirimir 22 escaños. Con todo este resultado, la oposición obtiene entonces la mayoría calificada, así se llama, para quedar a un paso de obtener los dos tercios, ¿no? Y tener esta mayoría y mayor decisión entonces sobre las determinaciones que se tomen en la Cámara de Representantes, esto es en la Asamblea. Exactamente, unos 19 millones y medio de electores estaban convocados para elegir a estos 167 miembros de una Asamblea Parlamentaria controlada desde que él llegó al poder en 1999, el presidente Hugo Chávez, que falleció hace algunos años. La participación fue cercana al 70%, altísima según la oposición. Y en las últimas elecciones el chavismo había obtenido la mayoría simple con 98% de diputados. Ahí estaba entonces con la conferencia de Nicolás Maduro, aceptando la derrota, dijo: triunfó la constitución y la democracia, esto en un principio. Pero después llevó adelante su discurso denunciando más o menos a quienes habían ganado las elecciones, que era el mercado y las empresas, del desabastecimiento. Así los acusó. Vamos a escucharlo. Hubo victorias significativas por el momento histórico, como la que obtuvimos el 8 de diciembre, hace dos años. Se cumple ahora el martes. Con más del 55%, el 75% de las alcaldías. Y no hubo, bajo ninguna circunstancia, en todos esos momentos, la altura moral, la voluntad política de ayudar a nuestra Venezuela y de jugar limpio y reconocer resultados electorales evidentes. Al contrario, ante cada victoria electoral hubo un recrudecimiento de los desconocimientos institucionales, de los ataques psicológicos, políticos, de las guerras de todo tipo. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la constitución y la democracia. Lo aceptamos. Los resultados exactamente como han sido emanados por el poder electoral.